Hola, muy buenas chicos y chicas, soy Sugi y aquí estamos en otro episodio del Lego Batman Más Allá de Gotham. El 3, que se me olvidaba decirlo. En el capítulo anterior habíamos encontrado como otro linterna verde, pero este era como amarillo. Habíamos enfrentado contra él, habíamos robado unas cuantas cosas y parece ser que ahora los malotes vienen a por nosotros. O sea, no sé qué nos vamos a encontrar en este episodio. Vale, vamos por aquí y elegimos que nos queda, que brilla este, rompiendo el hielo brilla. Historia, por supuesto, chicos. No sé qué. Esta era donde llevó Superman a los otros, ¿no? Al Joker y todo esto, ¿no? Lo tengo. Venga, vamos. Creo que sí, que era la fortaleza esa suya. Bienvenidos a mi fortaleza de la soledad. Sí, su fortaleza. ¿No te necesitaría ahora mismo? Conseguimos la ayuda que necesitábamos, hombre de acero. ¡Fue aterrador! ¡Oh, me encanta tu traje! Y a mí el tuyo. Espero que nos puedas ayudar con esto. Y yo también. ¡Oh, no! ¡Hay dos de cada uno! ¡Ostras! Llegáis a tiempo. El cristal está listo. Linterna verde. Me alegro de verte. Ahora no, Zafiro. Los dueños de esas baterías nos pisan los talones. Y van a querer pelear. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el cristal esté... Vamos, que nos vamos a tener que pegar aquí con estos capullines, pero bien. Ahí están, ¿veis? Ni un paso más, Sinestro. Así que la batalla final será aquí, sobre tu insignificante mundo, Linterna Verde. Si es insignificante. ¡Uy! La partió al medio. ¿Qué me estás contando? Chicos, hay que hacerse con el resto de linternas para que centren aquí su energía. ¡A prisa! No sé por cuánto tiempo podré retener a Sinestro. Vale. He venido a coger lo que es mío. ¡Y mío lo es todo! O sea que tenemos que... Voy a coger a este. A este está ahí como reventado. ¡Ah, que Robin! Pensé que era Batman, joder. Pues toda convencida con que era Batman, ¿eh? Vale, por aquí, por aquí. Devuélveme mi tesoro. No voy a devolver nada, primo. Bien, dispara su rayo. ¡Ah! Intenta que lo dirija hacia el punto focal. ¿Qué?
débiles y patéticos. Ah, vale. Idiotas. He venido a por mi batería de poder. Va a ser que no. Equipo, atentos. Parece un poco enfadado. Que vengan para acá ellos, hombre. ¡Ole! ¡Ah! Está en posición. Grandi, ahora. ¡Toma! ¡Grandi, tener! ¿Pero qué haces? ¡Aléjate de mí! Dispara su láser al centro, Grandi. ¡Deprisa! Dale, dale, dale. Hay todas contra él. Corre, corre, corre. Vale. Ahora Superman. De cristal, ¿no? Sí. No puedo detener. Nosotros queremos devolver toda la energía al cristal. Ah, me he probado que le estamos haciendo a este. De lujo, creo que lo hemos conseguido, ¿no? Vaya con el viajecito. Me estoy gritando a todos. ¡Superman! ¿Estás bien? Oh no, Superman se muere. ¿Cómo podré seguir adelante? Lo siento, ya no podía seguir con eso. ¡Qué capullo! ¡Mírate! ¡Bromeando! Haciendo lo que hago yo. Mientras estos tarados siguen ocupados, vamos a hacerte presidente. Buena idea. ¡Qué capullo! ¿Todos vuelven a la normalidad? Espera, ¿cómo han salido de la celda? ¿Deberíamos seguirles? Ellos no me preocupan. Flash, echa un ojo a Brainiac. Eso está hecho. Porque de esto tampoco nos podemos fiar nada. ¿Ves? Oh. Nada. ¿Batman? Brainiac ha escapado. Sí, ¿cómo lo sabías? Porque está ahí. Hay que destruir su nave. Antes de que me ataquéis, quizá queréis saber que tomé dos titanes de camino aquí. Gotham y Metrópolis. ¡Prendíos ahora! ¡O afrontad la destrucción! Oye, enemigo digital, hay millones de personas ahí dentro. ¿Batman? Ahora no, Robin. Pero Batman, mira. Robin, no. ¿Qué pasa? ¿La Tierra ha vuelto a encoger? No, no es eso. ¡Contemplad el motor de vuestra destrucción, terrícolas! ¡Vaya liada, ¿no? Brainiac es nuestro señor. Postraos ante él. Había que preocuparse de que se volviera malo. ¿Dónde está ahora la kriptonita? ¿Cómo hacemos ahora para coger a este? Nunca pensé que vería esto. Batman contra Superman. ¿Dónde está la kriptonita cuando la necesitas? Me acabo de dar cuenta de que la Batcueva se encogió junto con Gotham City. ¿Y la kriptonita estaba en la Batcueva? ¡Perfecto! Necesitamos una distracción para ganar tiempo. La kriptonita está en la Batcueva, vale. Venga, tú rompe que yo pillo. Bueno, una vez he usado este porque va más rápido. Y me ha dejado aquí como que un poco congelado. Oh,
antes de nada, lo de siempre, chicos, guardar y continuar porque esta no la había visto. Vale. Si consigo aquí ya lo del auténtico, sería la triunfada. Lo conseguí, bien, de lujo. Agarra, agarra. Vale, ahora supongo que haya que montar algo. ¿Qué? ¿Qué hay que darle o...? ¿Qué? ¿Nada? ¿Cómo le das? Esos murciélagos hacia Superman. A ver. ¿Cómo se hace? ¡Oli! Mientras que Brainiac no envíe más secuaces a por nosotros, deberíamos de estar... ¡Atacad, secuaces míos! ¡Atacad! ¡Qué de bien! No hay ninguna manera de poder coger a Batman, que todo el rato mejor. ¡Idiotas! ¡Ahora nada podrá detenerme! No puedo coger a Batman, tío. Estoy bien, ¿no? Vale, tengo al Flash. Nadie puede detener a... ¿Sabes? Robin, Flash... ¡Oh, maravilla! ¡Nadie! ¡Mira de ellos hay, ¿no? ¡Empiezo a admirar vuestra magnífica estupidez! ¡Vale, vale, vale! Estamos aquí dando la candela de la buena. Parece que Superman se las ha apañado para superar su problema. ¡Ahora este es mi mundo! Hombre, venga. Venga, que nos quedan 9. ¿Qué te... ¿Por qué resistirse? Soy... Vais a comprobar la poca misericordia que me dé. Venga, otro allí, otro allí. Dos. Esto ya está chupado. Uno, uno, uno. Por aquí. Magnífica. Ay, muerto, matado. Vale. Adelante, construyamos algo que genere la energía que necesitamos. Eso es, esperemos que funcione. Vale. Que nos vuela. Ahí, quita por ahí. Hago la pelo. Va. Montamos,
Venga, ponta yo. Listo. Rápido, carga la batería, Flash. ¿Rápido? Como si yo tuviera otra forma de hacerlo. Es hora de correr de verdad. Venga, dale. Lo siento, Superman. Esto te va a doler. ¡Ole! ¡Va! ¡Me han electrocutado! ¡Funciona! ¡No! ¡No ha funcionado! No ha funcionado, pero le has... Ya lo veo. Le has enfadado como que mucho más. ¿Eso significa que no fue un cortocircuito lo que te libró del control mental? ¡Fue mi labia! Creí que fue un cortocircuito. Es la cuarta vez que me hago este paseíto. Flash, ¿qué sucede? Superman se ha vuelto malo. Vaya, como Batman lo dijo. Destruye primero al que llaman. No peleemos entre nosotros. Somos un equipo. Hoy he creído que harían daño a Robin. Me asustaba pensarlo. Fue la primera vez que me permití estar asustado en mucho tiempo. Y me asustaba porque es mi amigo. Oh, qué bonito. Bien. Lo siento. Lo siento mucho, chicos. Esto no es fortuito. No, no. Déjate de disculpas. A por Brainiac. ¿Qué es eso? ¡Machaca! Parece que eso es todo. A menos que quieras quedarte así, vamos a necesitar el rayo reductor. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ole! ¡Qué bonito! Gracias. Lo que más valoro de todo es que seamos amigos. Pero tener razón le sigue muy de cerca. ¡Qué jodido! En el fondo le quiere. Pues nada, chicos. Otro capítulo más. Yo creo que este es el último, o sea que supongamos que es capítulo final, creo. Hemos acabado con Brainiac y con todos los otros malos que hemos conseguido lo que queríamos de ellos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, que si es así le deis un like enorme, porfa, que lo compartáis, lo comentéis y que por si alguna extraña razón no os habéis suscrito, hacedlo, hombre, que te voy a dar a ti, tío. Chao, gente. Hasta otra. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué tal así? Presidente Lex. Ya dije que no quería que me molestaran. Gente de fuera quiere verte. Que decir que esto
costumbre. Hemos acabado sin nada que refleje nuestro esfuerzo. ¡Eh! ¡Podría ser peor! Nuestra celda podría ser tan pequeña como la de ese tío. ¡Esta botella no me retendrá para siempre! ¡Qué pinta tan ridícula que tiene! Hola, amigo. No habrás visto por aquí personas de aspecto extraño, ¿verdad? Espero que avisasen a mi mujer. Acabaré con esos patéticos terrícolas.